Hola, buenas tardes. Estamos en Keystar TV. Estamos en la mesón de Rock and Roll Outlaws para ver un poco, bueno, de la moda rockera, y estamos acá con un joven diseñador, con Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Estamos acá. Gracias por la entrevista. Y bueno, estamos, no sé, vamos a hablar un poco de lo que hay acá, de lo que ven alrededor. Contanos cómo empezaste con la marca y cuándo. Bueno, esto empezó hace un año y 5 o 6 meses. Yo siempre la ropa, mi ropa me la tuneé yo, me la personalicé yo. Y bueno, yo ya tenía un proyecto hace muchos años de lo mismo, pero con remeras. No prosperó, prosperó tranqui. Lo postergué y bueno, hace un año y medio que me decidí a alargarlo de nuevo. Primero también empecé con remeras, como para ver el nicho, ver qué onda, pero cuando publiqué la primer campera personalizada, digamos que ahí es donde la gente se enganchó más, y bueno, empecé a personalizar las camperas, los chalecos, siempre en un estilo, en el estilo que me gusta a mí, que está también asociado mucho a lo que es la historia de la ropa de Los Ángeles, con un poco del punk de Inglaterra, o sea, las tachas, los dibujos, los parches, las púas, tanchas de púas y un montón de detalles que, bueno, queda súper rockero. Y no, se ve que a la gente le gustó y empezó a tener pedidos. Y bueno, estuvimos así y hace ya digo, un año y medio. Y bueno, con diferentes clientes y bueno, conociendo gente, que eso está bueno. Yo al final siempre me termino siendo amigo de los clientes, eso está bueno. Y bueno, qué sé yo, siempre dentro del estilo, por ahí a veces me voy más para un lado, para el otro, pero básicamente las personalizaciones se basan en el estilo tipo Los Ángeles o Inglaterra la onda de los 80 del punk que había allá. Entre los clientes que tenés, ¿nos podés describir alguno conocido o alguien que te asombró que te haya pedido tu ropa? Sí, el que él me asombró y realmente fue un placer hacerlo fue para Roberto Piazza. Él me contacta por Instagram. Primero, viendo, me puso unos likes. Y después, bueno, me contactó. Yo no podía creer, ¿viste? Era como, ¿qué onda? Pero nada, era en serio. Y bueno, me pidió un chaleco y una campera de jean y súper personalizada, o sea, con todo. El tipo quería todo. Animal print, de colores rabiosos, tachas por todos lados, detalles. Y la verdad que, qué sé yo, estuvo bueno. Me dio un par de consejos. Me aconsejó, o sea, esto, dijo, esto lo puedes hacer mejor, esto tenés que hacerlo así. Y obviamente hay que escuchar lo que saben, ¿no? Así que no, pero fue una re buena experiencia. Con eso, o sea, cerramos el año pasado, bien. Y después, una anécdota que fue que al principio, cuando yo apenas empecé a los 2 meses, me contacta Stephen Percy de Rat, me manda un mensaje por Instagram diciendo, él no tiene, o sea, el Instagram de él no dice Stephen Percy, dice Septofuel. Que es la compañía que tiene el chabón, creo que el tipo está con el tema de las carreras también. Y me contacta, me manda un mail, o sea, no un mail, un mensaje de Instagram privado, y me dice, me gusta tu ropa, cómo puedo tener una de tus camperas. Yo digo, ¿quién es este tipo? Y cuando veo que es el tipo, yo dije, no, no puede ser. Y después me fijo bien y sí, era Stephen Percy que me había contactado porque quería una campera. Nos pasamos los mails, hablamos, pero quedó todo ahí.
pero estuvo bueno, qué sé yo. Si se hubiera dado, hubiera sido un golazo.